Esta demo es una experiencia independiente, una representación de lo que será Luto. Esperamos que la disfrutes como un pequeño juego en sí mismo. Ten en cuenta que todavía estamos en desarrollo y que la demo es una versión prematura del mismo. Es muy probable que encuentres algunos fallos y un rendimiento un poco estable. Aún estamos trabajando en fondo para mejorar la experiencia. ¿Voy a jugarlo con el mando? Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad. Siempre juego con el ratón. Estoy acostumbrado a jugar siempre con el ratón. Pero... sensibilidad, quizás. Bueno, la voy a dejar así porque de momento... A ver... Uf, si jugase... De coña, lo encontré de coña. Muñeco un tanto extraño. No sé por qué he cogido el mando. Es que no lo sé. La casa se ve muy bien. Dibujo de una puerta con barrotes rotos. Genial. Muchas gracias por la información. Literalmente es como empieza el bisex. O sea, yo abro la puerta del garaje, bueno, de la intro, y ya te están llamando por teléfono. Esas dos últimas frases como que acojonan un poco, ¿eh? Iría por ti. Es que esa frase nunca suena bien. Es que ni aunque lo digas de normal, ni aunque lo digas de buenas, suena bien. Esto me gustaba más la casa anterior. No te le quedes mirando. Bueno, no te quedes mirándole. Usted perdone. Voy a coger primero la linterna, que me interesa más tener primero la linterna. Y luego investigamos un poco. Joder, con las cadenitas. Esto no se puede cerrar, ¿verdad? No. Eso está muy bien hecho. A ver, muy bien. Que en realidad es un círculo, bueno, así un rollo un poco achatadito por los polos como la Tierra. Dos triángulos y el cuerpecito. De col. Te iba a decir, ¿te imaginas que ahora ponemos el dibujo y se acaba la demo? Me imagino que el juego será terminar, o sea, recoger todos los dibujos, ¿no? Y la demo, pues a lo mejor encontramos uno y ya está. A ver, la representación de este dibujo es un poco oscura, ¿eh? La escalera al cielo. Joder, las cadenas de los huevos. Aquí ya ha sonado algo. Ese balcón... Jesus. Es como el mismo pasillo, pero uno menos tétrico que otro, ¿no? A ver, yo si he venido a jugar juegos de terror, me voy a meter por este. Porque hemos venido a jugar terror, por el oscuro. Ya no están aquí. ¿Quién no está aquí? Bueno, pero si no están aquí, entonces podemos bajar tranquilos. Me parece que ha sido esto. Que es lo típico que pones en el baño cuando echas tremendo... tremendo regalo. Voy a subir la sensibilidad porque...
No, ayuda, no. No estás perdido, no la necesitas. Ya. Soy una persona muy inteligente. Me halaga mucho que el juego lo sepa. A ver, es que a mí se me está olvidando literalmente que estoy jugando una demo y no voy a tener todas las puertas abiertas porque yo lo valga. No hay escapatoria, busca ayuda en otra parte. O sea que tengo que volver a subir, ¿no? Sabía que había sido el pulverizador. Vale, cuidado con las escaleras, ¿eh? Que están muy, muy, muy oscuras. Aquí, no sé si en la demo, pero yo creo que en el juego va a haber un buen susto. Porque la linterna enchufa bien lo que es hacia el ancho, pero no hacia el largo. Y aquí es que tiene un susto. Hello. Tengo una anécdota muy buena. Y es que cuando yo era más pequeña, ahora según acaba de pasar esto, no me he acordado. Estaba de vacaciones con mi familia y a mi abuelo le dimos un susto por la noche. Y como rollo a las 3 de la mañana, que yo estaba con el móvil, veo que se acerca alguien porque yo encima tenía la puerta no abierta del todo, porque no me gusta dormir con la puerta entera abierta, pero tenía la puerta un poquito abierta porque hacía mucho calor. Como que entre medias de la puerta veo a oscuras el pasillo y veo venir a alguien como con la sábana, tal cual es, tal cual. Y era mi abuelo que se había echado la sábana por encima para devolvernos el susto. Menos mal que él estaba viendo, porque si no, yo creo que me lo hubiera dado. A ver. Está muy claro. Joder, vaya pasillo. Está muy claro que tenemos que ir para allí. Seguimos, seguimos. Hijo de la frijolitos. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Ya. Me matará. Ten cuidado con este lugar, es fácil entrar y salir. Tú pensaba que era una araña. Digo, eso sí es terror absoluto. O sea, una araña de un tamaño no importante, pero así como un tamaño medio grande con un poco de pelo. Esas dan más asco. ¿Esta puede ser la puerta de la que ha salido él? No, él barra ella. Yo creo que es él, ¿no? Por los mensajes que hay puestos en la pared. La putada es que no puedo cerrar las puertas, tío. Para de vigilarme. Joder, qué susto. Me he dado con este lateral. Cinco, dos, dos. Camino oscuro. Código de algo. Una cosa. Está aquí y notas. Puede ser que si lo junto en la habitación donde he encontrado los códigos. O sea, en la habitación donde he encontrado los dibujos formen un código, porque había por ahí otro número. Esto es lo que recuerdo. Hace mucho tiempo que no dibuja nada propio. Solo dibuja una y otra vez las películas que le gustan. Sigo sin entender por qué sigue dibujando así. No se corresponde a su edad. De alguna manera parece estar atascado en el pasado. Hay algo por ahí ilegible que lo habrá tachado. Parece feliz, pero ¿por qué? Le han abandonado y nadie le presta atención. Después de todo lo que está pasando, debería estar llorando. Eso es lo que recuerdo. Oye, cada uno afronta los problemas y las cosas de la vida como quiere. A lo mejor yo no lloro por cosas que otras personas lloran. Y a lo mejor yo lloro por cosas que otras personas no lloran. Es que, ¿sabes lo que pasa? Tenemos todos una manía con tener que ser todos igual que todos y si no somos iguales, somos raros. Pues no, señores.
cada persona es un mundo y cada cuerpo es un mundo. Voy a juntar esto aquí porque me parece que van a formar un código con el 074. Espérate, a lo mejor va aquí. Eso. Ahora no es. Ahora no es y yo te flipa. 074522. Es que me parece un código muy largo, ¿no? Bonito cuadro. ¿Quién no tendría ese cuadro en su casa? Me está dando un miedo dar la vista puerta. ¿Y esto? ¿Hola? Uf, yo con toda la expectativa de que no se iba a abrir. Eso ha sido yo, lo siento. A lo mejor sí hay que encontrar todos todos los dibujos. Y he quedado como el puto culo ahora, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué hago? ¿Voy a poner el dibujo? Pues que... Es que... ¡Guau! ¡Qué bien! Ahora se abre. Según me dé la vuelta, se abre. Un momento, ¿eh? Es que... ¿Sabes lo que pasa? Es mentira, ¿no? Madre que los parió. ¿Sabes lo que pasa? Que... No sé para qué lado salir mirando. Vale. ¿Qué dibujo he cogido? Dibujo de un regalo azul. Yo estaba intentando como asimilar qué era el dibujo, la verdad. Inspeccionar. No pone nada detrás, ¿no? Un sótano, dos fantasmas. Sí, la verdad es que el niño dibuja cosas un poco extrañas. No quiere decir que esté volado. Este va aquí. A ver, bueno, es que no estoy haciendo ni puto caso a lo que pone, la verdad. ¿Qué se esconde más allá de la luz? ¿Tú crees que eso va ahí? Left, right. Es... A ver, espérate. Voy a ponerlo aquí porque como hay dos escaleras y hay dos fantasmas, de momento le voy a dejar ahí hasta que no encuentre otro y me aclare un poco la idea. Quieto todo el mundo, ¿eh? Arriba las manos. Y un movimiento sexy. Voy a subir la... Voy a subir al 7 la sensibilidad porque necesito girar más rápido. En caso de ataque, tampoco es que pueda correr mucho porque este señor no corre un pufo. Vale, voy a intentar encontrar una cinta de vídeo para ponerla aquí. Porque si me dejan ver la tele, por algo será, ¿no? Vale, un momento. Yo creo que darse la vuelta siempre es lo peor. Ha sonado algo y no he sido yo, os lo juro, ¿eh? A lo mejor tenemos que ir al otro pasillo. En vez de entrar por la derecha, entrar por la izquierda. En cualquier momento nos van a meter un susto. ¿Quién no ha hecho alguna vez en clase lo de los cuadraditos, lo de abajo de la esquina? Lo de cuadraditos sí, cuadradito no. Colorear los cuadraditos. Yo creo que lo hemos hecho todos. De la puñetera aburrimiento. Oye, no hay ninguna caja fuerte ni nada. Tengo un código que se me va a olvidar. Uy, ha vibrado la cámara, ¿eh? Un ojo, ¿no? Aquí va la inversa. Hola. No puedo hacer nada.
Qué poco me apetece volver. Algo me estoy saltando, ¿eh? Estoy alucinando. Escuché algo. Yo creo que ya estoy delirando. O estoy viendo cosas nuevas. El código, por cierto. Necesito la cinta azul para ponerla aquí. Ya os podéis buscar la vida en cómo hacerlo. ¿Una caja fuerte o algo? ¿En algún sitio? Veo que ves una cosita. ¿Qué cosita es? El ojo en la película, ¿no? O sea, yo retrasada mental no soy. Veo que ves una cosita. El ojo, veo, ¿no? Estoy delirando. Estoy delirando, pero voy cargada de razones. Veo que ves una cosita. Pues sí, sí estaba antes. El ojo y la cosita es la película. A mí no me vaciláis más. ¿Eso qué huevos es? Eso es la cosita. Eso. Yo sabía. Si cuando tengo razón la tengo. ¿Qué es esto? Tu sueño está cayendo, tu sueño está fracasando, tu ilegible cayendo, tu sueño está cayendo, tu sueño está fracasando. Etc, etc, etc. Soy invisible. Vale, se supone que está. Cuidado, todo el mundo. Está en este, en esta parte de aquí abajo. ¿No? Ahí está. Buf. Agarraros las nalgas, que se vienen cositas. Ahí estaba el ojo, con lo cual ha tenido que caer en esas cajas. Me cago en... Yo ya no estoy muy segura de las cosas, de cómo estaba la casa antes y cómo está ahora. Tengo que ir a la tele. Está muy bien la demo, o sea, larga de huevos, pero está súper bien. O sea, el juego tiene que ser una pasada, porque si se supone que no la han acabado y está así de bien. Lo único que no me gusta es que no puedo cerrar las puertas. Y eso... Vale. Porque acaba de sonar algo detrás mío. Tengo que buscar una que no me acuerdo si estaba aquí o es la de ahí. Esto puede ser, ¿verdad? Esto, es esto. Cago en... La madre que me parió. Quita. Uno es este. Sí, tiene que ser. Me agacho a... Aquí hay algo. Ah, mírala aquí. Joder. Es que no me puedo agachar. Ahora creo... Me acabo de dar una vuelta entera. Vale, ahora creo que tenemos que bajar al sótano, que era... El pasillo de la derecha. Me van a dar un parto.
Si estoy callada es que estoy bastante concentrada en que no me den un chungo. Vale, ahora creo que esta, es que no me acuerdo. Tenía que haber mirado la del otro lado. Es que no me acuerdo. No me acuerdo si esta era la de la llave triangular o cuadrada. Si no hay nadie más aquí, entonces no me asustéis, cabrones. Genial. Muchas gracias. Pesados con el germen de los huevos. Buah. A bajar. Nada. Y nada, ¿verdad? Pues ahora. Izquierda, derecha. Pues soluciona. Hola. No te abras, no te abras, no te abras. Vale, perfecto. Yo tiro. Tiramos, tiramos, tiramos. Y que sea lo que Dios quiera. Izquierda o derecha. Derecha. Me cago en tus muertos molidos. Nada, nada. A ese señor, vigiladlo, ¿eh? Vale, espérate. No, es que tengo. Es que. Por favor, ¿eh? No, la puta caja. Quieto. Tus muertos en vinagre. Era 1, 7, ¿no? 2, 5. Ahí la de arriba. Quieto. Sin. Al escondite inglés y mover las manos y los pies. ¿Qué hago? ¿Voy por esa o voy por esta? Es que claro, son tantas cosas. Me cago en tu padre, tenía que haber ido para allá. Esto es como luz roja, luz verde. Ahora me atacan por detrás y es epiquísimo eso. Este juego es muy como el Visage. Pero es que es muy PT este juego. Pero es que. Ah, mira. Guay. Esto no va a acabar así. No puede ser tan fácil. A lo mejor luego es un juego ambiental. ¿Cuántos sótanos tiene esta puñetera casa, tío? Tan doloroso fue. Pues puede ser. No deberías haber ido allí. Gracias por el consejo, pero creo que ya lo sé. Ya sé eso. Pero aquí. Pero sigo bajando. Perdón, 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 perdón. ¿Me van a meter un chusco? Bueno, ya nos están pidiendo perdón de antemano. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Izquierda. Pues no, mira, nos van a mandar a la derecha. Sido yo, perdón. Uf.
Bueno, cada uno anda como quiere. Aquí no criticamos. Si a él le hace ilusión andar así, pues oye. ¿Quién soy yo? Tu calabaza, tío. ¿Quién soy yo para romperle los sueños a una persona? Vale, me van a mandar para allí. Quieto. ¿Quién? Dios, estoy escuchando algo. Hombre, en realidad yo creo que tendremos que seguirle, ¿no? Es buena gente. Yo sé que es buena gente. Vamos a ir para acá. ¿Esta demo, hola, cuánto dura? 200.000 horas. Si la demo es una hora, el juego van a ser. Bueno, a lo mejor yo me la estoy pasando en una hora y luego la gente se la pasa en 20 minutos. Y yo soy deficiente mental y me faltan 5 cromosomas, que también puede ser. Perdidísima, ¿eh? Que aún no la dejan ya ni colocarme el auricular. El puto regalo de mierda. Venga. Ahora me van a hacer tremendo ritual satánico. Oye, yo no quiero salir de aquí. Inspeccionar. Esto no se puede abrir. Me falta un dibujo. Se supone que tengo que seguir las velas, digo yo. O sea que no. Iba a decir justo, yo no sé si he escogido ya un camino sin querer. Pendejos asquerosos. ¿A qué le llevo detrás? Las escaleras, cuidado con las escaleras. Este va a estar aquí, de verdad, o sea, yo no tengo duda alguna de que este señor va a estar aquí. Aquí no, vamos a seguir mirando para allá. Yo no sé qué tengo que hacer con el regalo, ¿eh? O sea, básicamente es como que le tengo que dar el regalo a uno de esos, pues para morirme. ¿O de qué va la historia? Es que me falta un dibujo. No me digáis que tengo que volver a bajar. Porque vamos, me meto un tiro ahora mismo. Además, este muñeco va súper lento. ¿Aquí? ¿Dejo el regalo aquí o qué? No me jodas. Yo expectante y todo creída de que esto no iba a pasar y resulta que sí.
tengo que hacer con el regalo, tío? De todas formas, qué puto mal rollo, porque me están viendo en la habitación. ¿Qué hago con el regalo, macho? ¿Me lo meto por el culo? Yo creo que me he dejado la nota. En algún momento me la he saltado. Se supone que al coger el regalo ya estaría como completa la historia. Y ya me puedo morir en paz y tranquilamente y que me lleven los demonios. Pero en algún momento me la he saltado. Yo creo que ha sido, ¿sabes dónde ha sido? En la parte del donde está el fantasma este sentado en el sillón. No he mirado. Hay una parte que no he mirado y creo que puede ser esa. Voy a volver allí. Uf, qué raro, me acabo de ver todo. Creo que estaba aquí, ¿verdad? Era esta puerta. Vale, sí, es esta puerta. Me da igual los sonidos. Me da igual los sonidos. ¿Era esto? Sí, creo que sí. Vale, sí, era este. Ah, Jesus. Es que esta sala no la he visto muy bien. No he llegado al final, ¿ves? A ver qué. A ver, aquí tiene que haber algo. Es. Sí, hombre, ¿sabes? No me importa. Lo sabía, te lo juro, es que lo sabía. Mira, 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 paso. ¿Sabes? Paso. Porque digo, es que no he hecho nada. Que este señor no puede estar aquí. O sea, no puede estar ahí. Este es el muñeco al principio, por cierto. A ver. Está roto. Eso no, no cuenta, ¿no? Vale. Voy a volver por esta. Buah, pues porque me imaginaba, pero es. Es que yo ya no sé si esto estaba así. Estoy del área donde he sido yo, perdón. Estoy pidiendo perdón cada vez que toco una cadena. Porque me da. No quiero asustaros. Joder, joder. Vale. Este es el código, o sea, se tiene que ir ahí. Eso sí. ¿Y ahora qué? ¿Ya? Sí, hombre. Se supone que ahora me llevan al cielo, ¿no? Me llevan con San Pedro. ¿Derecha o izquierda? Me cago, yo quería darse la de la izquierda porque me quería ir el de la derecha. Me he cogido el más mierda de huevos. No, no tengo dudas. ¿Qué es esto? Ya me estáis vacilando, ¿no? Vale. No está el dibujo, con lo cual vamos bien. Menudo susto me van a meter.
¿Qué hago en tu calavera? So what are you going to do? Have you made up your mind? I can help you with the move. I have the weekend off, so I will come to your place, okay? Adiós. Joder, de verdad, o sea, ¿qué es esto? Ya me he quedado.